Y quiero que vaya conmigo al libro de Lucas, Evangelio según San Lucas. Búsquelo con calma, capítulo 7, tanto los que están aquí como los que están vía Facebook Live. Es una bendición que pueda buscar la Biblia con nosotros. Lucas capítulo 7, versículo 36, 37 y 38. Y cuando una iglesia llena de autoridad y de fe lo tenga, digo un fuerte amén. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces la mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y mira el 38, que fue el más que me robó el corazón. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Hoy voy a estar ministrando bajo el tema las lágrimas de un pecador arrepentido. Mire a alguien y dígale: las lágrimas de un pecador arrepentido. Por años hemos pasado por alto la importancia de las lágrimas. Por años hemos visto las lágrimas solamente como dolor. Pero en estos últimos meses Dios me ha dejado saber que la lágrima no solamente grita dolor, sino que la lágrima es un potencial para que Jesús haga algo a tu favor. Vemos una historia con tres personajes. Vemos un hombre fariseo, una mujer pecadora, pero entre medio vemos a Jesús. Tres personajes, vuelvo y repito: un fariseo llamado Simón, una pecadora, no se le conoce el nombre, pero también entre medio estaba Jesús. Y la Biblia dice que Simón el fariseo invita a Jesús a comer a su casa, a cenar. Pero es impresionante porque desde que lo invita, vemos una óptica negativa en medio de esa invitación. Porque los fariseos no se llevaban con Jesús. Los fariseos le hacían la guerra a Jesús. Esta invitación, supuestamente para honrarlo o invitarlo como anfitrión, solamente fue una carnada a ver si Jesús caía en su territorio. Lo que no sabe es que al Jesús que yo predico se mete en cualquier territorio, porque él sabe que no importando en donde vaya, él va a ganar. Gloria a Jesús. Y dice la Biblia que el fariseo le invita a Jesús a su casa. Pero cuando yo comienzo a estudiar lo que significa fariseo, me doy cuenta de una definición que a mí me impactó mi vida demasiado. Y es que mira lo que dice una traducción en la definición de fariseo. Y dice que es hipócrita, gloria a Jesús, y finge una moral, unos sentimientos o una creencia religiosa que no tiene. O sea, el fariseo es aquella persona que quiere ser religioso, pero por dentro está vacío. Del otro lado podemos ver algo poderoso, y es que podemos decir que esta invitación a Jesús para que comience la casa solamente era, no era carácter positivo, ni tan siquiera de honra. Solo lo hacía para tratar de sorprender a Jesús en una falta. En este tiempo, a causa de la calor que se vivía, los judíos hacían el área del comedor al aire libre, en un sitio factible o accesible a su casa. En ese tiempo, al tener tanta calor, los judíos tenían el comedor casi fuera de la casa y cualquiera podía entrar. Pero la Biblia dice que cuando un judío invitaba a algún invitado, dice que cuando el invitado se sentaba a la mesa, había algo que podían hacer los vecinos. Los vecinos podían entrar, pegarse a la pared de cuclillas, solamente mirando, pero no tenían el poder de hablar. Hoy en día estamos viendo lo mismo. Queremos gente en mi casa que solamente se conformen con ver. Eso hace la religión.
que te conformes con ver sin poder disfrutar. Hay mucha gente que conocen una religión que han visto, pero hoy yo vengo a predicar una relación que te deja tocarlo. Dios mío. Alguien tiene que entender que la religión no es lo mismo que la relación. Y los vecinos se conformaron con solamente mirar y escuchar al maestro, pero no podían hablar con él. Recuerde algo: la religión es aquella que te hace la vida imposible a llegar al cielo. Mira si la religión es tan falsa que ellos ponen tantas directrices, tantos dogmas, que no se puede llegar al cielo según ellos. Ay, 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 ay. Pero la Biblia mía dice que Jesucristo vino para que ninguno se pierda y todos vengan al arrepentimiento. Por eso hoy yo predico un Cristo de salvación, un Cristo que murió y resucitó el tercer día, no para los sanos, sino para los enfermos. Y vemos en esta casa personas viendo, pero Jesús estaba a la mesa con el fariseo. Esta historia, como dije ahorita, tiene tres personajes. Diga conmigo: un fariseo, una pecadora y Jesús. Una mujer pecadora, al oír que Jesús se encontraba a la mesa de Simón, salió corriendo y entrando a la casa sin ser invitada. Dice que corrió y se tiró detrás de Jesús, y detrás de Jesús lo adoró. Note la diferencia entre la pecadora y el fariseo. El fariseo estaba delante de Jesús y la mujer lo adoró detrás de Jesús. Nadie me va a entender hasta que se lo suelte ahora. El fariseo es aquel que le gusta siempre estar al frente para que la gente lo aplauda y lo exhiba. Pero la generación de pecadores arrepentidos son aquellos que entienden que es mejor exhibir a Jesús que exhibirse a ellos. Ay, 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 ay. Habrá alguien que se atreva a decir: voy a comenzar a adorar correctamente. Y es reconociendo que Jesús va al frente y yo voy detrás. Alguien que se atreva a decir: esa es la verdadera adoración. Este acto de esta pecadora nos enseña la verdadera adoración. Es aquella que siempre permite que Jesús esté delante y nosotros detrás. ¿Para qué? Para que la gloria sea de Él y no de nosotros. La gente me mira y dice: pero el predicador está predicando ahora, pero yo vi que fue el primero que llegó, fue el que montó silla, fue el que montó sonido, fue el que... Porque yo he entendido que esto no se trata de mí. Yo no vine para que me sirvan, yo vine para ser servidor de Cristo. Alguien entienda que la gloria es de Él. A veces la gente me mira raro y dice: pero se supone que tú estés guardado en un cuarto porque tú vas a predicar. Y digo: si tú supieras que más Dios me usa cargando las bocinas que predicando. Se me fueron de aquí. Importante: la mujer pecadora, cuando llega a Jesús, utiliza tres cosas. Diga conmigo: tres cosas. Uno, lágrimas. Dos, besos. Tres, perfume. Oh my God. Una pecadora utiliza beso, lágrimas y perfume. Note esto: mientras la pecadora está ahí, ella dijo: lo único que tengo son lágrimas. Oh my God. Esta mujer reconocía que era pecadora, y las lágrimas de esta mujer, que son las mismas tuyas esta noche, representa el dolor, el sufrimiento por su condición actual, pero también representa que está arrepentida de todos sus pecados y que el único que necesita es el perdón de Jesucristo. Yo creo que Puerto Rico no necesita ya una relación, una religión que mate a la gente, que enjuicie a la gente. Dios necesita una generación que perdone. Ay, 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 ay. ¿Alguien se atreve a decir perdona para ser perdonado? Ya yo estoy cansado.
de una religión que te castra, de una religión que te dice: si no haces esto no te vas para el cielo. Ya yo me cansé. Yo estoy buscando una generación que llore, una generación que entienda que mis lágrimas en el dolor Dios no lo va a ignorar. Tengo buenas noticias para tres que solamente me están escuchando aquí. Si tú has llorado estas últimas semanas, prepárate, porque tus lágrimas no van a ser ignoradas por Jesús, y Jesús está próximo a bendecirte. Lo primero que utilizó fue lágrimas. Y yo quiero decirte que las lágrimas de un pecador arrepentido Dios no las ignora. Puede ser que la gente te vea llorando y lo único que diga es: esta o este está en depresión. Pero nadie sabe cuál es tu dolor. Nadie sabe que tú estás en la calle por culpa de un pastor. Ao. Nadie sabe que tú estás en la calle por culpa de una iglesia que debe de restaurarte, te laceró y te mató. Nadie sabe que tú lloras porque el marido tuyo se fue con otra. Nadie sabe que tú no te buscaste la enfermedad y la enfermedad llegó. Pero quiero decirte que las lágrimas tienen poder. Por eso hoy quiero hablarle que es importante las lágrimas de un pecador arrepentido. Hay gente que solamente honra las lágrimas de felicidad, pero hoy yo vengo a hablar de las lágrimas del dolor. Oh, gloria, yo siento a Dios aquí. Dice que lo segundo que hace es que besa los pies de Jesús. Los besos representan honra, representan amor y respeto ante el Salvador. Hoy en día la gente de la calle le tiene más respeto a Jesús que los mismos cristianos. Los cristianos hacen lo que le dé la gana en el altar y en la iglesia. Y sin embargo, un pecador se atreve a decir: hey, yo no voy para ahí porque no soy digno. Y yo creo que tiene que volver el temor a Jehová. Tenemos que volver a arreglar los altares de Jehová y poder decir: hay pecadores que son mejores que los cristianos. Se me fueron los amenes aquí. Tercero, ella derramó perfume. Representa lo mejor que tengo. Lo derramo a los pies de Jesús. Con este gesto la pecadora nos deja saber que ella no está ligada a nada material. Que no importando cuánto haya costado, no importa, porque se lo regala a Jesús. Hoy en día la gente no sabe que hay dos dioses. La gente piensa que hay solamente dos dioses, y es el diablo y Dios. No, hay uno peor que el diablo. ¿Y sabes cuál es? El Dios mamón. Se me fueron. Y tú dirás: mamón es malo. Bueno, allá usted es, porque usted no estudia la Biblia. El Dios mamón es el amor al dinero. Bueno, la Biblia es tan clara que él dijo: no podrá servir a dos dioses, al dinero o a mí. Y a ese Dios le llamaron mamón. Eso aquí es medio malo, pero es una realidad. Eso es Biblia. Entonces, por eso tú ves la gente que no quiere a Cristo, porque el punto le deja más que Cristo. Porque el traquetear con los panas le deja más que Cristo. Por eso es que hay gente que quiere a Cristo, pero no quiere dejar la buena cadena, el buen carro, la buena mujer, la buena casa, porque están ligados al Dios del dinero. Pero te tengo algo que decir: el Dios de dinero te va a emocionar tanto y tanto y tanto que vas a pensar que tienes el control. Pero yo tengo un Dios mejor que se llama el Dios Jiré. Que ese Jiré provee. Escuche esto, por favor. El Dios Jiré no es un Dios de riqueza, es un Dios que te da lo que tú necesitas. Yo prefiero que Dios me dé lo que yo necesito a que me haga rico. Porque hay gente que se lija tanto a la material que no quieren venir a Cristo, porque si sueltan aquello no tienen lo otro. Y Dios te está diciendo: yo necesito que hagas como esta pecadora, que derrame lo mejor que tiene. Brian, es que tengo dinero en la calle. Déjalos perder. Brian, es que tengo. Déjalo perder. Porque te aseguro que con Cristo nada se pierde. Todo es ganancia. Alguien grite amén arriba. Lo más impresionante es que Jesús no habla mientras la mujer está haciendo ese acto. No vemos a un Jesús. Vemos a la muchacha detrás de Jesús con sus lágrimas limpiando los pies de Jesús, besando a Jesús, una pecadora. Ey, no se congregaba, no diezmaba ni ofrendaba. Tenemos un fariseo que es religioso, que ese tipo es santo. Yo no sé si lo predico o no. Ok. Vemos un hombre perfecto delante, un santo, pero vemos detrás una pecadora que no tiene agua, pero tiene lágrimas.
que no tiene adoración, pero tiene beso. Quiero, pero tiene perfume. Y dice la Biblia que ese perfume era de nardo. Esta mujer, aunque no lo dice la Biblia, con los contextos hablan de que esta mujer era prostituta. Y las prostitutas, ¿qué hacían? Todo se identificaba, mientras más hombres tenían, era por el perfume que tenía. Mientras más caro era, más los hombres la querían. O sea, esta mujer había trabajado todo un año teniendo relaciones sexuales con diferentes hombres para en un año comprarse el mejor perfume. Y en un minuto lo derramó. Y a veces Dios te pide que le des alguito y tú no se lo das. Ahí se me fueron. Alguien que se atreva a decir, yo quiero dar lo mejor de mí. Este hombre, escuche bien, porque esto es impresionante y ya estoy terminando. Me quedan solamente 2 horas de mensaje, pero estoy terminando. Y si la iglesia en la calle me motiva, le predico 3. Ok, perfecto. Freddy, ¿cuántos tenemos ya conectados? 300 y pico de personas, gloria a Jesús. O sea, ya le estoy predicando a 100 y pico aquí, más 300 allá. Ya tenemos una congregación de 500 miembros. ¿Cuántos adoran a Cristo? Perfecto. Lo más impresionante es que mientras la mujer adora a Jesús, Jesús no la mira ni le habla. Pero vemos que el fariseo mira lo que dice. Escucha bien lo que dice el religioso. Si este Jesús fuera profeta y supiera qué clase de mujer lo está tocando, a lo mejor la bota de aquí. Jesús no la había hablado ni a él ni a ella hasta que se metió con la pecadora. Si usted supiera que cada vez que usted habla de un pecador, usted se está metiendo con Dios. Jesús no habla hasta que el fariseo hiere a la mujer. Le está diciendo, Jesús, no te deje tocar de esa sucia. Está sucia, es una prostituta. Eso no sirve para nada. Ey, 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 ey. Jesús lo mira y le dijo, ¿sabes qué, papi? Estaba loco que dijera eso porque estaba loco por responderte. La cultura judía decía que cuando tú tenías un invitado, lo primero que tú hacías era que le quitara la sandalia y le lava los pies. Primero. Segundo, le besabas porque eso era como tipo de bienvenida. Tercero, le ungías la cabeza con aceite de perfume. ¿Y sabes lo que dijo Jesús? Tú estás criticando a esta mujer cuando tú me invitaste a comer, ni me has besado, ni me has ungido y ni me has lavado los pies. ¿Sabes lo que pasa con el religioso? Que siempre critica el nivel de adoración que tú. La gente no sabe que tú adoras más por todo lo que has sufrido en tu vida. Y la gente no puede entender cómo es posible que mi hijo esté preso o mi hijo me lo acaban de matar y mi adoración no cesa ante el dolor. Porque la gente no sabe que tu adoración surge de un dolor. Vemos un religioso que critica a la mujer, pero Jesús lo confronta a él, no confronta a ella. Y le dijo estas palabras: porque tú criticas a esta mujer. Dígamele que me le bajen un poco allá. Escuche esto. Vemos a una mujer que con corazón humilde derrama lo mejor. Y Jesús, como se la sabe toda, diga conmigo, Jesús, se la sabe toda. Jesús es tan bueno que como el tipo es tan profundo, Jesús siempre a los religiosos le hablaba por parábola. Parábolas son historias. Y Jesús viene y lo sienta a la mesa y le dice, fariseo Simón, ven acá, tengo que hablar contigo. ¿Cuántos quieren que Jesús le hable hoy? ¿Cuántos quieren que Jesús le hable hoy? Jesús lo lleva a la mesa y le dice, bueno, te voy a contar una historia. Había un acreedor, un prestamista, que le presta dinero a 2 personas. Uno le presta 500 denarios y al otro le presta 50. Pero estas 2 personas no tenían cómo pagar la deuda. Pero dice que el prestamista les perdonó a los 2. Y le preguntó Jesús, ¿cuál de los 2 tú piensas que el acreedor ama más? Y el fariseo dijo, bueno, al más que le debía. Y él le dijo, bien ha juzgado. Porque al que mucho peca, mucho yo amo. Eso lo dice la Biblia mía, Reina Valera 160. Él le dijo, bien has dicho. Según tú crees que el acreedor amó más al que más le debía, así yo amo al más que peca. Porque yo no amo el pecado, yo amo al pecador.
Por eso hoy yo voy a hablar de lágrimas de un pecador arrepentido que necesita entender que no siga pecando, sino que venga el arrepentimiento. Jesús aprovecha y le dijo: no me has lavado los pies, no me has dado beso, no me has ungido la cabeza. ¿Por qué Jesús dice esto? Porque la cultura decía que todo esto lo tenía que hacer. Sin embargo, no lo hizo. Vemos aquí un fariseo que no hace nada, pero una pecadora lo hace todo. Toca al que está a tu lado y dile: cuidado, cristiano. Dígaselo: cuidado, cristiano, que no vaya a ser que un pecador te chupe los dulces. Ey. Dígale: cuidado, que no vaya a ser que un pecador te coma los dulces. Porque el problema es que nosotros tenemos una óptica muy diferente a la óptica de Cristo. Nosotros vemos y por lo que vemos juzgamos, pero la óptica de Dios, que como un rayo láser espiritual que trasciende la ropa y quebranta el pecho y llega al corazón. Y si algo Dios hace es que aunque usted se vea que eres pecador o que la gente sepa que tú eres pecador, Dios te ve como un linaje escogido, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Esta mujer llegó al lugar correcto, a la hora correcta y en la temporada correcta. Qué impresionante saber que Jesús utilizó una pecadora para que un religioso se convirtiera. Mira cómo es Jesús. Se supone que usted utiliza un cristiano para convertir a un pecador, y Jesús utiliza un pecador para convertir a un cristiano. Esta mujer derramó todo lo que tenía. No le importó nada. Y esta mujer dijo: mis lágrimas no serán desapercibidas y no serán ignoradas por el amor de Cristo. Hoy yo vengo a decirte que la oración líquida se llama las lágrimas. Son aquellas veces donde ya tú no tienes qué decir y tus lágrimas hablan por ti. Son aquellas veces que la temporada más fuerte de cualquier hombre o cualquier mujer son las Navidades. Y hoy en día las lágrimas son derramadas como nunca antes. Pero quiero decirte algo: si mucho has pecado, mucho Dios te ama. Sé que te estoy predicando otro mensaje que otro predicador no te dijo, porque a lo mejor el predicador que vino aquí te dijo que te iba a chupar la bruja y que el diablo te iba a llevar. Y yo vengo a decirte que no importando todo lo que tú has pecado, el Dios que yo predico te puede perdonar. Yo creo que tenemos que volver a la esencia del amor de Cristo. Yo estoy harto y cansado de que la gente manda a la gente para el infierno sin presentarle la cruz del Calvario. Para mí es inaudito de que después que pecaste tanto vengas a coger un altar para decirle a la gente que se van para el infierno cuando tú eras más pecador que ellos. Por eso cada vez que yo cojo el micrófono, yo no veo humanos, yo veo hijos de Dios que yo no tengo el control de ellos. El único que tiene el control de ellos se llama Jesús. Tenemos que volver a reformar el evangelio. Mucho bla bla bla, poca acción. Y Dios está buscando una iglesia emergente, en movimiento, porque lo que no se mueve apesta, se estanca. Y este fariseo tuvo que reconocer que el que Jesús estaba sentado, porque en la mesa todo se ve mejor. La miró y le dijo: mujer, este fariseo desde que llegó te criticó y te dijo que si tenía el pelo colorado, que si te pintaba los ojos, que si te ponía falda o pantalón te ibas para el infierno, pero yo te digo a ti: ve y no peques más, vive para mí. Dios, el que yo predico, la Biblia dice que donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. La gracia, la definición más brutal que tiene, es regalo inmerecido. La gente me ha preguntado: Brian, ¿por qué tú predicas con tanta pasión? Porque yo sé en el infierno que Dios me sacó. Cuando a ti se te olvida del boquete que Dios te saca, nunca vas a poder estar en las alturas, porque vas a pensar que todo te lo mereces. Esta mujer, Dios la mira, y ya para terminar Jesús le dijo: ve y no peques más, tu fe te ha hecho salva. Hoy Dios te dice a través de este mensaje, tanto a los de Facebook como a los que están aquí presentes:
Yo no sé quién te hirió en la vida. Y lo más brutal de todo esto es que el 50% de la gente apartada es por culpa del diablo, yo lo sé. Pero tristemente el otro 50% de los apartados es por culpa de una iglesia que no conocía a Jesús. Conocía solamente un sistema. Te vieron entrando con la gorra y te rechazaron. Te vieron entrando con las pantallas y te rechazaron. Por eso ya yo me cansé de las paredes. Yo soy la iglesia en la calle. Las lágrimas de un pecador arrepentido jamás son ignoradas por el amor inagotable de Jesús. Dime cuánto has llorado y te digo cuánto Jesús te va a salvar. Voy a volver a repetirlo. Dime cuánto has llorado y te voy a decir cuánto Jesús te va a perdonar. Yo siento la responsabilidad y lo digo proféticamente, que Dios me ha entregado lo que no sirve de Puerto Rico en mis manos. Si no fuera así, yo me hubiese quitado. Pero he entendido que yo quiero restaurar lo que nadie quiere meterle mano. Porque a mí se me hace fácil prender un aire y poner 6 butacas, 20 butacas, levantar ofrenda y diezmo y decir que soy. Difícil es aquel que sale y se enrolla las manos para arriba y le dice a la prostituta, al drogadicto, al homosexual: no fuiste a la iglesia, pero la iglesia vino a ti. Ese es el verdadero trabajo. Este chamaquito que usted ve aquí hoy predicando, súbeme ese piano arriba que quiero tratar de traerle algo extraordinario a esta gente. Yo soy nacido y criado en el Evangelio, 13 años Pentecostal Mission Board, 13 años donde vi a Dios manifestado en mi vida. Pero por razones en la vida, por decisiones malas, estuve 7 años en el bajo mundo, 7 años en las tinieblas, 7 años con el diablo. Porque o eres de Dios o eres del diablo. Y estuve 7 años en esa basura de vida sin propósito, metiéndome droga, jangueando, en la basura de la vida sin Jesús. Y estuve 7 años dándole la espalda a Jesús. Pero hoy te vengo a hablar de unas lágrimas de una madre, que muchos me veían como un loco o una persona que no tenía arreglo, pero las lágrimas de mi mamá me veían como predicador. La fe es aquella que te deja gozar y celebrar aunque no lo tengas en la mano. Amén, gracias por su entusiasmo. La fe te da la capacidad de poder recibir aunque no lo hayas recibido. Voy a volver a repetirlo. La fe te da la capacidad de poder sonreír aunque lo que veas es hambruna. Y mi mamá siempre me veía como predicador, aunque su realidad decía: el tipo está descontrolado. Pero yo sé que muchos han escuchado mi testimonio, pero hay gente que lo tiene que escuchar. Y a los 20 años pasé el momento más difícil de mi vida, donde Dios permitió que la salud o la vida de mi hijo fuera azotada. Una pickup F-150 me le pasó por encima y me lo mata. Accidentalmente mi hijo muere. Mi hijo con 2 años y 3 meses, empezando a vivir con propósitos. Y son aquellas vertientes donde tú dices: Jesús, si tú eres bueno, porque tú permites que mi hijo muera. Son esas preguntas que no tendremos contestación hasta que lleguemos al cielo. Y recuerdo que en medio de mis lágrimas y de mi dolor, porque yo era un pecador nato, mis lágrimas nunca fueron ignoradas por Jesús. En el momento del hospital, en el momento donde yo tuve que reconocer y la realidad de que mi hijo ya se fue, que no respira, que mi hijo no me habla, que mi hijo no me puede dar un beso, que mi hijo no me puede decir: papi, te amo. Ya eso se acabó. La realidad de que mis lágrimas eran mi única forma de poder expresar lo que yo sentía. El lugar más fuerte
Que yo siempre he testificado, es el lugar del cementerio, donde el cementerio te grita, dale el último beso porque nunca más lo vas a volver a ver. Allí fueron donde las lágrimas fueron un poquito más abundantes. Y ya yo le tuve que decir el último adiós a mi hijo. Pero voy a testificar algo que yo creo que nunca lo he testificado. Si lo he testificado, lo he testificado como dos veces. Hace varios meses atrás estoy predicando en Texas, perdón, en Cleveland, Ohio. Y termino la campaña evangelística y el pastor me mira muy serio a los ojos y me dijo, ¿sabes que tu hijo lleva 8 años predicando? Y yo lo miré, el pastor, negrito, muy buena gente. Y le digo, pastor, explícame eso. ¿Cómo que mi hijo lleva 8 años predicando? Si yo le dije a él, él lleva 8 años muerto. Y me dijo, Brian, una pregunta que te voy a hacer. Si tu hijo no hubiera muerto, ¿la gente que tú le has predicado se hubiera salvado? Y le dije, bueno, no. Y me dijo, Brian, ¿sabes qué? Yo veo tu historia como la historia de Jesús y Jehová. Y yo, explícame. Me dijo, pues Brian, sencillo, para traer salvación de alguien, Dios tuvo que dar su hijo. Me dijo, lo que tú no entiendes es que tu hijo sabía lo que vino, pero tú no sabías por qué él murió. Y él me dijo, tu hijo sabía que tú te perdías, pero aún con 2 años y 3 meses dio su vida por ti. ¡Wow! Y ahora puedo entender que en medio de un dolor Dios siempre saca una oportunidad nueva. Hoy por hoy, un jíbaro del Prado, aquí de Aguadilla, que no tenía futuro, solamente barbero, hoy está viajando el mundo para la gloria y misericordia de Jesús. Y para la gloria de Dios, hoy está conmigo aquí Javi. Vente para acá, papi, que hace tiempo no te veía, bebé, ven acá. Ese muchacho que usted ve ahí, yo fui al puente para que llegara Jesús otra vez. Ese hombre y yo nos besamos, nos abrazamos. Este hombre que usted ve aquí, nos perdonamos hace 4 años, porque este hombre que está aquí accidentalmente fue el causante de la muerte de mi hijo. Y a veces la gente nos ve juntos y dice, pero ¿cómo es posible que tú prediques con el hombre que mató a tu hijo? Y digo, bueno, sencillo, porque sin Cristo yo hubiera tomado venganza, pero con Cristo me di a entender que el verdadero perdón no es aquel que ama al que te ama, sino ama al que te hizo daño algún día. Y ese es el evangelio que yo predico, el evangelio donde hoy yo puedo predicar con el hombre que accidentalmente le quita la vida a mi hijo. Y hoy corremos el mundo diciéndole al mundo completo, Dios es poderoso y que no ignora las lágrimas de un pecador. Gracias, Javi. Somos amigos. Comemos juntos, disfrutamos juntos. Porque yo creo que el verdadero perdón trae frutos.